Pues muy buenas tardes. Eh, de nueva cuenta, eh, para mí es un gran placer estar esta tarde dando este cuarto, eh, eh, cuarta sección de la serie de presentaciones de los dioses. Y eh, como ustedes advirtieron en el programa, hemos elegido para esta cuarta sesión... Eh, esta parte misteriosa y tremenda de los dioses de la tierra y de la muerte y eh, la, la pieza que les recibe es sin duda uno de los objetos de mayor impacto es un cráneo eh, labrado en, en piedra que eh, es una de las joyas del pequeño museo de santa cecilia acatitlán en el estado de méxico que les comenté esta poquito adelante de la estación, eh, de los 100 metros de la estación, de los eh, autos, de los, eh, de, de los autotransportes, de los camiones que vienen al norte. En primer lugar, hay que advertir que para los habitantes del centro de México, particularmente para los habitantes del centro de México, la tierra, que recordarán, se llama Tlaticpac, esta porción del universo que queda al centro entre los planos celestes y el inframundo, para los habitantes de aquella región, que supondría yo que es muy parecido para los regiomontanos, está rodeada de montañas, de modo que para ellos, la tierra es una superficie áspera, es una superficie llena de elevaciones, como lo pueden ver en este cuadro de, de Luis Covarrubias. Claro, hizo un gran esfuerzo para, claro, en el 64 no estaba tan monstruosa la modernidad en los valles centrales de México, ya no queda nada sin estar ocupado por alguna colonia popular. De modo que en, en esta vista ustedes se dan cuenta que no es de extrañar que los pensadores, los filósofos indígenas, hubieran reflexionado en torno a que la superficie de la Tierra es como una piel de un animal espinoso. Y ese animal espinoso se llama Cipacli. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es que cuando ellos pensaban en cómo era la superficie de la Tierra, la pensaban como la piel de un animal lento que se movía lentamente como imaginen una especie de gran lagarto aunque no necesariamente era un lagarto peor que fuera un peje lagarto pero este aquí tienen ustedes en este relieve este animal espinoso este animal espinoso equivale a esto efectivamente es la visión de un territorio creado por los dioses y que se podía realmente percibir como esa superficie áspera en la cual este animal está siempre agazapado. Cuando el animal se mueve es porque nos toca también movernos junto al famoso Cipacli. Quiero decirles que no tiene un sexo definido. Aquí esta es de las pocas cuestiones en donde los precolombinos caían en una contradicción o simplemente la resolvían pensando en que tenía elementos masculinos y elementos femeninos. En algunos de, de los relatos más oscuros, de los relatos más complejos, como el que viene en la historia de los mexicanos por sus pinturas, en este texto eh, 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 lo que se dice es que... Eh, había en las aguas universales, es decir, en lo más profundo de la, de, 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 de la tierra, habitaba un ser, la diosa, dicen, la diosa Zipacli. Entonces se nota que ya estaban dándole una categoría femenina, aunque como siempre la vemos. Lo vemos en los pocos relieves que se han conservado de esta imagen lo vemos como si eh, eh, de la parte de arriba viéramos un lagarto una lagartija una iguana etcétera pues no podemos verle el sexo así es que no no podemos. Identificar a través de los órganos sexuales primarios, pues de qué sexo a qué sexo corresponde. Pero los informantes tempranos hablaban de que se trataba de una diosa. Cómo identificarlo en códices y en escultura, porque siempre van a dar esa superficie llena de espinas, que equivalen obviamente a las montañas de la superficie terrestre. Como en este monumento, es uno de los monumentos capitales del arte universal, no solo del arte prehispánico, la llamada piedra de Tizo, que es uno de los monumentos importantes del arte que ha hecho el hombre a través de los siglos. Eh, quienes duden de la ciencia de los aztecas, imagínense para tener este cilindro perfecto, trabajado además con, en una piedra súper dura, que es... Un basalto, pues imaginen ustedes que necesitaban tener cálculos perfectos de geometría, etcétera, y que eh, les permitió crear este monumento. Este monumento les recrea la idea del universo. Para los aztecas, el universo es donde ellos viven y ellos conquistan. Que si existen otras tierras, no les interesa. Es ese el universo creado por los dioses para ellos. De ahí que tenga la forma del disco solar. Hasta donde alcanzan los rayos solares, que son cuatro, hasta allá es el universo de los aztecas. Por eso es que ustedes... Aquí tienen la visión horizontal en la parte superior, donde se llevaban a cabo, como lo veremos en la sesión de mañana, se, llamaba, se llevaba a cabo el famoso sacrificio del tlaca Shipe walishli, que es el rayamiento de los hombres en honor a Shipe. Pero ustedes observan que eh, el eh, disco solar, con sus cuatro rumbos nos está y su centro, nos está indicando que esa visión horizontal, se ubica armónicamente con la visión vertical. En la cara lateral ustedes pueden observar algo fantástico. Vean la superficie de la Tierra y ven ustedes las espinitas del Zipacli. Ustedes se dan cuenta que los aztecas vivían sobre la Tierra y sobre la Tierra hacían lo único que podían hacer, la guerra. Y alrededor del de universo de los aztecas, se ha hecho la guerra en este monumento que corresponde al gobierno de Tizoc. 15 pueblos importantes, alrededor de los cuatro rumbos cardinales, han sido conquistados. Vean, por ejemplo, a este Dios Azteca, eh, le reconocen la patita que le falta, por lo tanto, tiene que ver con Tezcatlipoca. Eh, eh, tiene un pectoral de, de Dios. Uh, antiguo, eh, 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 tienen el, el, el espejo de obsidiana, en fin, es una combinación de Chutecucli, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, es el dios vencedor y ni más ni menos capturando al dios de los uh, vencidos, lo tomó a Bello muy adecuadamente, y entonces quienes leían este monumento al darle la vuelta podían estar relatando todos esos sucesos, pero lo más importante es que el relato tiene que ver con dónde ocurre la escena, sobre la tierra, pero debajo del plano celeste puesto que el Sol está en el plano celeste y aquí tenemos estrellas y el planeta Venus. De manera que este monumento es una metáfora del universo azteca donde se lleva a cabo la guerra y ese universo azteca se compone de la Tierra y el plano celeste donde ocurre ese acontecimiento. Ustedes pueden darse cuenta efectivamente... Que Cipacli entonces es la superficie de la tierra y es fácilmente identificable por esas eh, espinas amigdaloides que la caracterizan. Maestro, ¿a, Tezcatipoca le un pie? a Tezcatipoca le faltaba un pie porque. No, a eh, también a Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli de repente va a tener las dos cosillas, pero el, el más antiguo, como lo vimos en la segunda sesión, el de verdad. Porque Huitzilopochtli es un dios eh, eh, patrono, es un dios, digamos, reciente en el mundo mesoamericano. No hay Huitzilopochtli ni en Teotihuacán, ni en Tula, ni nada. Pero Tezcatlipoca sí. Entonces, de ahí viene la idea de que le falta una patita y le falta porque el dios. Como es la, el machismo en esencia, no podía esperar a salir de la tierra, se arranca el pie y entonces esa es la huella y sobre todo para todos los hombres aztecas era la prueba de que había que ser machito como Tezcatlipoca, es una especie de recordatorio. En esta otra pieza, excepcional también por su calidad, que es la llamada lápida conmemorativa del Templo Mayor porque fue encontrado en las ruinas del Templo Mayor en el siglo XIX ven ustedes aquí la fecha por ejemplo que es lo más importante es la fecha ocho caña esa fecha ochocaña corresponde al año 1487 de nuestra era que es cuando conquistan Oaxaca pero también es cuando se termina la remodelación del Templo Mayor la empezó Tizoc. Aquí está el señor Tizoc y su piernita, que está un poco mutilada. Y aquí está el señor Aguizot. Este es el penitente y este es el perro de aguas. Eh, ambos son hermanos. Recuerden que a la muerte de Moctezuma y Ilhuicamina, llamado también Moctezuma I, él no tuvo hijos varones. Tuvo eh, hijas, y entonces una de las hijas se casa con un nieto, Tesozómo, y um, eh, de ese matrimonio nacen tres varones, y los cuales, por recuerdo y por homenaje a su abuelo, los, eh, el, los electores, porque había un grupo de electores en, en Tenochtitlán, eligen primero a Xayacatl, que fue un gran gobernante y gran guerrero, luego a Tizoc, que no corresponde a sus aspiraciones y entonces de manera misteriosa a los cinco años desaparece. Dícese que envenenado. No hay ninguna prueba, pero es probable que ahí estuviera la intriga política mexica desde entonces, ¿no? Piensen en Colosio, por ejemplo. Y luego eh, uh, le sigue a Huizot, que ese sí era el gran conquistador, un militar al estilo de los eh, eh, aztecas. Entonces la gloria se la lleva, por supuesto, a Huizot. Tizoc empieza una remodelación del Templo Mayor, pero como muere, no la termina. Y esta lápida conmemora que él empieza el templo y él termina el templo. Toda esta historia tiene que ver con que ambos se están picando las orejas con un hueso humano afilado, se están picoteando aquí el lóbulo y sale la sangrita. Entonces, esto ocurre aquí: la sangrita viene por acá y cae en la boquita de Tlaltecuhtli, el señor de la tierra, y aquí vemos también que Ahuizot hace lo mismo, y aquí está el Zacatapayoli, y aquí están las púas sagradas, pero vean que este, eh, esta superficie de la tierra tiene las espinas amigdaloides, es decir, es Zipacli Tlaltecuhtli, Tlaltecuhtli es otra de las explicaciones de cómo es la tierra, la primera es la tierra es rugosa tiene montañas, es como un animal fantástico llamado Zipacli, pero también la tierra es el destino final de los muertos. Por lo tanto, la tierra nos come, y al comernos, pues vamos a transformarnos en huesitos, digo, no hay de otra, y por eso tiene un montonal de dientes, ese es el famoso Tlaltecuhtli. Tlaltecuhtli, la traducción sería el señor de la tierra. Pero resulta que también parece ser que tiene esa ambivalencia sexual. Puede ser masculino, puede ser femenino. Por eso... Nunca muestra el sexo, como está también en posición agazapada. Vean ustedes que tiene las extremidades inferiores, las extremidades superiores flexionadas. Este es el torso, este es el centro de la tierra, por decirlo así. Y vean cómo los glúteos y el sexo están muy púdicamente cubiertos con esta tela que representa la tierra. Los huesitos cruzados y los sillos ahí, como los vemos casi en las banderas de piratas de películas, pues eso significa la tierra, pero ya no la tierra zipacli, donde hacemos cosas encima, sino la tierra que es la puerta de entrada al destino final que será convertirnos en muertos o ir a la región de los muertos. Es un diseño fantástico, imaginen, ima, eh, imaginen pensar en un animal tremendo, monstruoso, con una boca gigantesca, se, que se come a todo lo vivo. Todo lo que termina su ciclo vital entra en la boquita de Zipacli y Zipacli se traga todo. De modo que, eh, 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 imaginen esto: para los españoles fue fantástico. Los españoles dijeron: ¿Ya ves? Aquí está la prueba de que ese es el demonio. Porque si ustedes ven las representaciones tempranas del infierno, piensen en los cuadros del renacimiento, es fantástico ver a la Virgen, a los santos y todos esos que están allá arriba, pero todas las almas pecadoras van cayendo en una bocota gigantesca, diabólica, con cuernos y colmillos y sale fuego y todo eso tremendo ahí, todos los que se portan mal van a ir ahí, yo no y entonces eh, tiene más o menos esta forma, observan Toda la, 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 la superficie de la lateral del rectángulo son sus dientotes. Vean, dientotes aquí, dientotes acá, dientotes acullá. Entonces, esta es otra de las visiones. No hay contradicción, porque como no existe una. No existe una ciencia en la religión, entonces como puede ser Cipactli en su momento puede ser Tlaltecuhtli en otro momento. Tenemos muchísimos Tlaltecuhtlis, algunos, por ejemplo este relieve que ven aquí es la base de una escultura. Imaginen la escultura era así, entonces acá abajo está el relieve. La escultura desgraciadamente fue transformada en un recipiente por los españoles para que tuvieran donde beber los caballos. Destruyeron todo el relieve de arriba, pero por lo menos se salvó lo de abajo. Por eso nosotros en el Museo de Antropología lo exhibimos de canto para que la base se vea. Para que lo entiendan, aquí está exactamente igual, pero aquí está boca arriba y aquí está boca abajo. Aquí están las pompas cubiertas con este cráneo que representa igual la tierra y estos adornos, ahí que eran unas tiras de cuero con caracolitos y plumas. Aquí están las extremidades inferiores flexionadas, los muslitos, las piernitas, por supuesto. Aquí están las extremidades superiores flexionadas. Pero aquí en este caso el monstruo de la tierra, que así también se le traduce, abre las fauces tan atrás, que entonces lo que ven ustedes aquí son las hileras de dientes, aquí está la hilera de dientes, aquí están los cabellos enmarañados, y entonces el sol, recuerden que este es exacto igual a lo que está de, en medio de la piedra del sol, es el sol que está saliendo de la tierra, tiene sed, por eso le pusieron un cuchillo de sacrificio para recordarle a la gente que había que... Pues sacar corazoncitos, lo que fuera, para que le dieran de, de beber al sol porque estaba sediento, como los perros, pues están sacando la lengua, ¿no? Y su maquillaje facial de unos círculos, etcétera. De modo que este tipo de tlaltecuhtli los tienen muy común porque tenía que estar en la mente de la gente. Allá vamos a ir a dar. Entonces más vale que lo conozcamos bien y que nos familiaricemos, no sea que nos demos un sopetón cuando nos muramos y nos abra la bocota y tengamos que hacer el viaje a, hasta por allá. Lo hay, por ejemplo, en el Templo Mayor, vean qué gracioso está este Tla Tlaltecucli. Lo tienen como mucho más humano. Si ustedes se fijan, este eh, 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 lo tenemos de panza. Aquí está el centro del universo, los cuatro rumbos y el centro se llama Quincunce ese símbolo y vean cómo le cuelga esto para taparle la parte púdica y vean las extremidades inferiores flexionadas, las superiores flexionadas y la cara con estas especies de semi anteojeras que lo que lo eh, vinculan con agua y con tierra y este recipiente era para depositar sangre. Y ven ustedes a y ven los ojitos, sus cejas, ven ustedes esta parte que abre, los pelos enmarañados con eh, estrellas, porque es de noche, y vean los dientes, montón de dientes de esa... Eh, Bocota, y esto se tenía que llenar con sangrita y otras cosillas que le, eh, le depositaban. Esta caja perteneció a un coleccionista en el siglo XIX que le pareció más bonita hacerla una pileta de agua, por eso le hizo un hoyo aquí, para que, eh, que en una llave de agua se juntaba el agua y se salía por este lado. Pero por eso se conservó, por supuesto, ¿no? Entonces, lo mismo les reitero, Tlaltecucli, más que Zipacli, porque a Zipacli lo veían simplemente salían a la a, a, afuera de sus casas y veían la superficie rugosa de la tierra de modo que ahí estaba zipacli pero el otro era más importante representarlo porque obviamente tiene que ver con el destino final de las personas aquí tenemos que entrar a ver a una de las diosas más impactantes del mundo precolombino a nuestra madre a la madre de todos los dioses, a la fuerza femenina de la naturaleza. Ella es la que se manifiesta en todo momento. Se llama Coatlicue. Coatlicue significa la falda de serpientes. Aquí la tienen en esta escultura extraordinaria eh, que fue eh, descubierta en Tehuacán, en el estado de Puebla, y que conserva color y vive sus maquillajes hechos de turquesa. Y de concha es la muerte y la vida en esencia. En ella se ubican estos dos elementos. Es, decir, es vida y es muerte. Y es un ciclo que nunca termina. Porque siendo la madre es quien genera la vida, quien nos da el alimento, quien nos cuida, quien nos permite crecer, quien impulsa al hombre a crear sus obras. Pero cuando muere el hombre, ella lo recibe y entonces al recibirlo eh, eh, se transforma en huesos. Pero lo importante es que Cuatlique permite que la semilla del hombre vuelva a surgir como el granito del maíz que se guarda se eh, entierra y vuelve a crecer. Así también la simiente del hombre queda en sus hijos. Entonces, esa visión absolutamente naturalista de la continuidad de la vida a través de la presencia de la mujer que en muchas otras religiones no cuenta, pero en esta sí, la para los mexicas el mundo es equilibrado, no puede existir sin la parte femenina o sin la parte masculina y esta es la fuerza femenina de la naturaleza que permite la continuidad de la vida. Aquí imagínenla, ellos pensaban que la superficie de la Tierra era una trama, un tejido de serpientes. Él es fantástico, sobre todo pensando en que nosotros eh, eh, le tenemos un terror a este animalejo, pero ellos le tenían un gran respeto y una admiración. Y eh, yo creo que esta idea del entretejido de les debe haber venido de esta costumbre sexual que tienen las serpientes de entremezclarse cuando andan haciendo cosas, toda la, la bola de serpientes, y entonces nos puede dar una idea de este entramado que lo tienen aquí. Coatlicue también tiene que ver con el dios Huitzilopochtli. Coatlicue es la madre del dios patrono de los aztecas. Por eso en el Códice Florentino aquí la vemos. Imaginen a los pobres artistas indígenas cuando Sagú les dijo: Ah, ya, ya entendí el mito de, de Huitzilopochtli, ahora píntenmelo. Pues el mito tiene que ver con que Doña Cuatlique era una señora ya de edad madura. No olviden que la edad madura eran 30 años y eh, 35 máximo, eh, es decir, está fértil ella. Y uh, la, Doña Cuatlicue, pues uh, después de haber dado a luz a la luna y a las estrellas, sobre todo a las estrellas del norte, que debe haber sido un trabajo bastante eh, fatigoso, entonces Doña Cuatlicue se retira a un lugar a utaña llamado Coatepec, el cerro de las serpientes. Y entonces allá hace un trabajo devocional, se dedica a barrer el templo, a tener muy arreglada la casa del Dios, en fin, a tener todo en orden, y en una de esas, ella, todo estaba en oscuridad, yo no sé cómo le hacía Cuatlicue para ver, pero el caso es que ella veía en sus labores, todo, según el mito todo era oscuridad, porque en la oscuridad es donde están iluminando la luna y las estrellas a la tierra. Y en esas andaba cuando de repente ve flotar una pluma blanca, esa que se les da en el pechito a las gallinas y por supuesto a las águilas, ¿no? Es una que uno sopla y va como flotando muy sabrosamente y entonces se llama plumón. Ella encuentra un plumón blanco, le parece algo maravilloso, algo sagrado y entonces ella dice, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? No puedo tirarlo. Lo guarda. En aquella época, las mujeres no usaban ropa interior, ni tampoco bolsitas, ni nada por el estilo. Aquí tienen la prenda. ¿Dónde guardarlo para que no se pierda? Ella se amplía un poco la faja y se mete el plumón entre la faja y el vientre. Y termina sus labores, según el mito. Doña Cuatlico, al terminar, dice: Voy a buscar esa maravilla que me encontré. La busca y no la encuentra. Le da mucha pena porque era algo muy bello, pero no se da cuenta que es el elemento fecundador del universo que la ha fecundado de una manera mágica. El caso es que, de acuerdo al mito, de inmediato empieza a sentir los efectos del embarazo, es decir, el vientre empieza a crecer. Y en una de esas se da cuenta Doña Coyolchauqui, la luna, y dice: ¿Pero cómo, madre? ¿Cómo es posible que te hayas embarazado? ¿Con quién te metiste? Y ella dice, no, 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 yo en absoluto, yo no, no he hecho nada, yo he hecho mi, mi, mi trabajo, mi labor. Recuerden que en el mundo prehispánico y hoy lo que se castiga es lo evidente, no lo que se hace. Entonces la Coyolchau, enojada, va y le dice a sus hermanos, ya ven, esta nuestra madre ya nos insultó, quién sabe con quién se metió, pero el caso es que vamos a tener un hermanastro. Y entonces empieza a... Levantarlos contra la madre, y uh, eh, el, Doña Coatlicue tiene un embarazo rápido, está allá arriba en el templo con un vientre de este tamaño. Y la Chauqui con sus hermanos, los Enzón los innumerables del norte, empiezan a armarse y decir: Vamos a castigar a esta mujer por habernos insultado socialmente. Pero no falta siempre un soplón. Uno de los hermanos de Huitzilopochtli no estaba de acuerdo, sube corriendo, perro de Coatepec, no olviden que todo está allá arriba de Coatepec, y entonces le habla al vientre eh, de la madre y le dice, oye hermano, fíjate que van a venir a matar a nuestra madre. Y entonces dice: No te preocupes, avísame por dónde vienen, que si vienen por la cañada no sé qué, que ya van subiendo, que no sé qué. El hermano Ibi venía hasta que les dice: Hermano, ya están aquí. Y en ese momento, imaginen ese parto brutal, nace, como ven aquí, Huitzilopochtli, adulto, armado hasta los dientes y con su espada, que era una eh, serpiente de fuego llamada Xucoatl. Entonces la Coatlicue da a luz a Huitzilopochtli y Huitzilopochtli, ay, me cortaron esa escena, qué bárbaros son. Bueno, eh, el caso es que eh, eh, Cuatlicue, eh, eh, perdón, Huitzilopochtli, al nacer, se enfrenta a la hermana y de un tajo le corta la cabeza y luego le la corta los brazos, etcétera, Y el cuerpo lo avienta, rueda, los despojos ruedan por eh, las laderas de la montaña y que, caen. En la, en, al, al, al arranque de la montaña y las estrellas que eran muy furiosonas dicen ah caray si eso le hizo a la Coyolchao que era tan brava, que nos va a pasar a nosotros y entonces huyen, es la explicación más evidente y la veremos con Huitzilopochtli de que el sol nace todos los días aparentemente de la tierra y al iluminar el firmamento que está de noche con el dominio de la luna y las estrellas Va despedazando a la luna en los menguantes y en los crecientes y las estrellas desaparecen. Entonces esa explicación para nosotros científica era un relato de esta supremacía del sol, pero que no hubiera nacido si no hubiera estado Doña Coaticue. O sea, en realidad ahí hay un vínculo esencial. No puede haber un hombre sin la madre. Puede decir que sin padre, pero sin la madre no puede eh, realmente ser. Y entonces entiendan que Coatlicue es la versión más elevada del concepto de la maternidad. Eso es esencial. Esto habría un poco que ponérselo a pensar cuando está uno frente a esta obra. Sin duda alguna vez la han visto y si no la han visto han cometido el pecado más grande de su vida. Es la obra maestra del arte precolombino. Es brutal, es tremenda. La fotografía no hace ningún efecto. Tienen que estar frente a ella para recibir ese mensaje eh, 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 impactante, apabullante. Es la fuerza de los dioses frente a los hombres. Lo, nos hacemos chiquititos, de verdad se queda uno casi en un tamaño diminuto frente a esta tremenda que hay que verla por el frente y por detrás. Este es el frente, aquí tienen la fuerza femenina de la naturaleza, la reconocen con su falda de serpientes, su cinturón de serpientes, eh, ven sus senos, senos flácidos, porque es la madre de todos los hombres y de todos los dioses, alimentado a todos, o sea que a fuercitas pues tiene que tener el cuerpo un poquillo maltratado, que es lo que eh, les está mostrando esto. Eh, tiene unos atavíos eh, impresionantes, vean ustedes, tiene sus garras de jaguar o de águila, que son como botines. Si ustedes se dan cuenta aquí, vean que tiene unas botas de jaguar y unas guanteletes de jaguar, porque es una diosa que nos quita la carne cuando estamos ya dentro de ella cuando hemos muerto, por eso nos quedamos también en los huesitos. Entonces, eh, eh, vean ustedes que por detrás se ve otro cráneo vivo, por supuesto, porque es vida y muerte al mismo tiempo, y vean los colgantes de cuero con caracoles, etc. Pero hay dos cosas que de inmediato impactan. Primero, el collar un collar de manos cortadas manos humanas en la que alternan corazones humanos es decir el corazón la comida eh, por excelencia de los de los dioses y la mano cortada porque obviamente son elementos que se van dando hacia el sacrificio pero en este caso ella es también víctima no sabemos si de su hermano de su hijo, perdón, pero las mujeres que la representan eran decapitadas, entonces observen que está sin una cabeza humana. Como ella también es la esencia de la tierra que se llama uh, coatl la mujer serpiente, entonces no es de extrañar que la sangre que brota del cuello se transforma en dos cuerpos de serpientes que se encuentran frente a frente y entonces tienen ustedes eh, los perfiles de los ofidios que le dan un rostro eh, serpentino a la diosa y la vuelven cuatricoes y la fuerza de la tierra, nuestra madre, nuestra abuela, en fin, todo lo que puedan imaginar está aquí sintetizado. Vean sus ojitos, sus colmillitos, su lengua bífida y su gran boca. Y el corte de manos. Eh, le impide tener manos humanas. Está en esta misma posición. Vean, está en la posición que se llama de ataque, pero no tiene, como en esta escultura, garras o manos, sino son también serpientes, puesto que al cortárselas le, el, se proyectan estos ofidios de los muñones. Una obra excepcional, es una obra realmente eh, eh, íntegra que nos está explicando. ¿Cuál era ese concepto del de mundo religioso? Hoy, les repito, nosotros como somos una sociedad secular, pues aunque digamos, ay, yo soy católico, pero no soy practicante, entonces a veces voy a la misa, o no, le hago caso al cura, o no, este, todo eso nos hace sentirnos absolutamente de esta forma de pensar fuera del dominio de una religión. En el caso de los mexicas, a través de esta pieza se dan cuenta que nada estaba fuera de ese dominio. Era un dominio absoluto. Desde que se nacía hasta que se moría, la religión tenía controlada el pensamiento y la acción de toda la sociedad. Una pieza semejante, bueno, esta fue encontrada en 1790, el 13 de agosto, imagínense qué fecha, el día en que los españoles capturaron a Cuauhtémoc, ese día, pero en 1790, eh, se encuentra esta pieza, la encuentra por casualidad, cuando estaban recimentando el piso de la gran plaza llamada Zócalo en la Ciudad de México. Para nuestra fortuna, gobernaba la ciudad un personaje muy sensato, el virrey conde de Revillagigedo, que había acompañado a Carlos III cuando Carlos III había sido rey de Nápoles, antes de ser rey de España. En esa época se descubren las ruinas de Pompeya y Herculano, de manera que este españolón, se ve que tenía algo de luces, y el virrey conde de Revilla sabía el valor de los objetos que están abajo de la tierra, no de destruirlos, sino de conservarlos. Y cuando aparece esta pieza, que a todo el mundo le pareció horrible y que algún historiador de arte la ha definido como horriblemente bella, eh, eh, la, la pieza la manda que se conserve a la primitiva universidad o a la primera universidad eh, eh, de México que estaba al sur del Palacio Nacional, por eso se conserva. Es el primer monumento arqueológico que intencionalmente, bajo patrocinio de gobierno, se conserva y se envía a un museo. Además, observen ustedes que no fue vista por los españoles, por lo tanto, o si fue vista, fue enterrada rápidamente por los indígenas, de manera que no fue destruida, pero observen esta. Esta es la famosa yolotlique. No tiene cabeza, claro, ni tiene brazos. ¿Por qué? Porque son serpientes. No olviden que este es el animal maldito para los españoles y entonces esto fue lo primero que le destruyeron. Aquí no tiene de serpientes, es el mismo simbolismo, pero es el simbolismo del corazón de la tierra. Por eso se llama yolotlique, porque es, viene de Yolotl, corazón y que eh, representa el corazón de la existencia de la vida, etcétera. Desgraciadamente está eh, muy destruida, pero la tenemos en la sala Mexica a un lado de la famosa Gran Cuatlicue. Y como les explicaba, la superficie de la tierra puede ser Cipactli, pero también es esa especie de tela de muerte que cubre la región de los muertos que queda en los inframundos que relatamos en la primera sesión. Entonces, este monumento maravilloso es un, es un mausoleo, es una tumba que resguarda estos eh, atados de eh, varas que ya también hemos visto, que son siglos, indígenas estaban aquí, pero vean ustedes el diseño, son huesitos cortados. Con unas eh, eh, rítmicamente alternados con cráneos humanos. Unos ven para acá y otros ven para acá, de manera que aquí tienen ustedes, de manera metafórica, lo que representa la superficie, la tapadura, la tela de muerte que cubre al inframundo y que se destapa de tiempo en tiempo cuando tenemos que hacer nuestro viajecito de donde no debemos regresar, por supuesto. Entonces. Cuatlicue es esa fuerza femenina y ellos la deificaron múltiples veces. No les extrañe, por favor, ojo, no quiero hacer ningún insulto para los católicos romanos, yo también soy, pero piensen en que hay un paralelismo. Ustedes saben que la Virgen María es la madre de Jesucristo, pero la Virgen María tiene muchísimas advocaciones. En Zaragoza se, a, se aparece sobre un pilar. Resulta que en el Tepeyac se aparece sobre un, una tilma, un ayate. Hablaban ayer precisamente de que en, en, el, en los remedios, en un magueyal, en medio de los magueyes, se aparece la Virgen de los Remedios. Y la que estaba de moda todavía con el Papa pasado, que es la de Chestokova. ¿no? Entonces, no les extrañe que estas fuerzas, estas fuerzas divinas, tengan la capacidad de manifestarse y esas manifestaciones se llaman advocaciones entonces esta y otras que siguen Tosi inan, etcétera no son más que advocaciones de la fuerza femenina de la naturaleza que en términos generales se llama cuatlicue o Sihuacuatl como veremos pero que en este caso se llama nuestra abuela Tosi es nuestra abuela ¿Qué significa? Es de donde nosotros demos, como creación de los dioses. Si los dioses nos han creado, por lo tanto, ella es nuestra abuela. Este es Tosi y es una deidad que tiene, entre otros elementos, el hilo para eh, eh, tejer, hilar, que está hecho de Isle. La fiesta de esta diosa Tosi es en Ochpanisli igual que la de eh, um, um, la diosa de la comida, porque van vinculadas la tierra que es fértil y el, eh, la Chicomecoat, la Chilonen, la comida que crece en la tierra. En estas fiestas a la diosa Tosi le hacían como a la Chicomecoat una fiesta muy semejante obtenían una mujer, esta prisionera, era una esclava adquirida en, en el mercado o adquirida en la guerra, y entonces a ella la eh, victimaban, la decapitaban, la despellejaban, y entonces aquí a los prisioneros masculinos se les daba la oportunidad de eh, mostrar su capacidad de guerreros. Aquí ven ustedes cómo... Un fulano viste la piel, vean ustedes, hasta aquí llegaba la piernita de doña Tosi, vida en vida, y su pellejito, vean cómo por atrás se amarraba el pellejo de la Tosi, y se enfrentaba a varios guerreros, y, y había una lucha muy interesante, pero el sacrificio final era tremendo. Hacían una especie de. ponían una plataforma acá, y ahí colocaban a la imagen. Eh, eh, Era un hombre vestido con el pellejo y los atavíos de Doña Tosi, y luego lo eh, eh, moviendo la plataforma, hacían que cayera y se estrellara en el piso, porque es la idea de que va a impactarse en la superficie de la tierra y va a fecundar con su sangre la superficie de la tierra. Aquí tienen a Teteoinan, la madre de todos los dioses. Si eh, Tosi es nuestra abuela, pues todos los dioses tienen que tener una mamá y esta mamá, que es Cuatlique, también se llama Inan. Aquí la tienen otra vez con sus, eh, um, su tocado hecho de algodón y esta es una de las pocas esculturas de esta diosa identificada por su nombre calendárico tres no. y vean ustedes que muy púdicamente... Viste su keshkemet, su falda, su eh, faja y esta conserva sus ojos de concha. Probablemente tenía pintado con eh, carbón o con alguna pintura negra. Tenía pintado los ojos, solamente apareció, digo, perdió, eh, cuando apareció y había perdido las tonalidades de los ojos. Aquí tenemos... Entonces, la esencia vital de la tierra vista como la mujer serpiente, esa esencia vital que la han visto allí en la gran escultura con esas tremendas eh, serpientes que sustituyen a la cabeza humana. La Sihuacoat es ese momento en el que los hombres están dudosos de, de salir a la guerra o están dudosos de cumplir con sus obligaciones de alimentar a los dioses. Y entonces se dice que un grito espeluznante en la noche se oía, ese aullido que le recordaba que la diosa tenía hambre. Y entonces dicen que aparecía en una cuna, aparecía una cuna con un cuchillote de sacrificio. Seguramente algún sacerdote de las Iguacuas decían: Con que ya no hay víctimas, yo quiero víctimas. Iba y ponía una cuna por allí con un cuchillo y la gente decía: Ya ven, aquí está el mensaje. Es la diosa que nos está recordando que para que ella dé su obra de continuidad de vida, eh, tenemos que traerle las víctimas. Esta diosa exigía que sacaran el corazón de ciertas víctimas con el machete de telar, por eso su insignia principal es este elemento. Algú, no sé si alguna vez han visto a los tejedores, a las tejedoras sobre todo de telar de cintura, las tejedoras tradicionales, ellas para apretar el tejido meten una, eh, un, una madera eh, que es plana, muy dura, que parece un machete, y entonces jalan el tejido hacia su cuerpo, para hacerlo más firme. Ese machete de telar es un elemento exclusivo de las mujeres, los hombres no podían ni tocarlo, solamente hacerlo los artesanos, pero es un elemento femenino por naturaleza. Entonces imaginen, había unos filosísimos y con esos machetes de telar le sacaban el corazón a ciertas mujeres que sacrificaban en honor de la mujer serpiente la creación femenina de la naturaleza, la esencia femenina del todo. Tenemos imágenes de la siguacoatl. Recuerden, el nombre significa sigua es mujer y coatl es serpiente. Seguramente habrán oído en la música de salsa sigua, ¿no? Pero no es que tenga, tiene que ver otra palabra que no significa mujer, por supuesto, pero aquí sí. Sin duda, Sigua es el nombre de la mujer. en esta escultura: ojo, no es Quetzalcoatl, ven que es una serpiente con su pancita, sus diseños de Chalchigüil, que es lo precioso. Vean que abre sus fauces y aquí tienen el rostro de la señora. Este es fantástico. Vean a la diosa o a su personificadora. Ven ustedes a esta eh, hombre o mujer. Que trae eh, eh, su vestimenta, sus collares, sus faldas, trae su cetro en forma de serpiente, su sonaja, pero vean: el atavío es una cabeza de serpiente, los ojitos, la lengua, los colmillos, y por detrás la capa tiene que ver con una planta del maíz cuya raíz es una garra de águila. Y ven ustedes las, eh, las mazorcas, etcétera, de modo que. Eh, se dan cuenta de que no puede existir la comida, no puede existir la vida, todo es ajeno si no está surgiendo de la tierra. Por eso la deificación, la necesidad de estar constantemente... En, eh, en una vinculación y en una devoción de esta diosa, porque ella es la que nos da hijos, nos da de comer, hace que crezca todo, etcétera. De ahí que todos los días el primer alimento que se hacía se ofrecía al sol y se tiraba a la tierra, porque se alimentaba así a la tierra de una manera física. Otra de las manifestaciones de la fuerza femenina de la naturaleza es Tlazolteot. Tlazolteot ha sido traducida de una manera muy peculiar. Literalmente significa la comedora de excrescencias. Y los españoles le llaman la comedora de inmundicias. Le quedó perfecto porque. Uh, um, cuando el padre Sagún y otros frailes les dicen a los indígenas, bueno, ¿y tienen ustedes una diosa Venus, una diosa del amor? Y entonces los indígenas dicen, ¿cómo que una diosa del amor? Dice, sí, una de estas mujeres deificadas que les invitara, que les incitara al acto sexual. Entonces los indígenas dijeron, sí, hay una y se llama Tla Solteotl. La es en esencia el poder de la naturaleza para, como resultado del acto sexual, tener una fecundación y dar a luz a una criatura. Ese es, imagínense qué poético y qué maravilloso explicar este acto en el cual hay un embarazo. Y viene la fecundación y el nacimiento de una criatura, pero claro, la, el náhuatl simplemente dice la que come la excrescencia. En este, el semen es una excrescencia, pero los españoles lo interpretan como basura, como algo que, que sale. Eh, eh, es en esta imagen del códice borbónico donde vemos al sacerdote que viste el pellejo de la mujer. Ya hemos visto que para que los sacerdotes no los mataran por vestidos, por vestidas, como se dice hoy día, pues tenían que sacrificar a la señora, ponerse el pellejito y entonces ponerse en posición de parto. Aquí lo tienen muy seriecillo el hombre con su disfraz de pellejo de mujer. Eh, con el eh, eh, vean ustedes que tiene el pajarito ese que mata con los dientes vean ustedes su gorro cónico y ven ustedes este este esta vestimenta que es una especie de pechera eh, con estas medias lunas en rojo y en negro y la tienen también por detrás es un colgante pero vean a la criatura que están haciendo ese es fantástico que está representado el parto. En esta figura excepcional. Pero, por si alguien duda que tiene que ver con la unión sexual, vean ustedes estos dos animales: una serpiente y un cienpies, en esto que es la unión, el olín, el movimiento. De modo que eh, eh, tienen ustedes aquí. La esencia del acto humano de la procreación y la que patrocina esto desde el punto de vista femenino, porque no olviden que hay quien lo patrocina desde lo masculino, que es Tezcatlipoca. Tezcatlipoca cumple su función permitiendo al hombre tener el poder sexual, pero quien recibe en el acto el semen y se fecunda es la tierra como en ese momento. Como Tla soltero. Entonces, Es algo tan enternecedor, tan fantástico, que de alguna manera le quita toda esa parte carnal que le quisieron ver los españoles. La mejor escultura, desgraciadamente, no está en México, no sabemos cuándo salió de nuestro país, probablemente en el siglo XIX. Está tallada en esta roca eh, grisácea con manchas verdes, muy pulida, es de una. Calidad estética excepcional, estuvo en Europa durante muchas décadas, y como podrán imaginar, era la pieza estrella de un obstetra, ¿no? de un hombre que se dedicaba a atraer niños al mundo. Cuando él muere, la viuda se lo vende a un multimillonario norteamericano, el señor Robert Bliss que hizo grandes negocios con la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría y con eso se hizo una colección maravillosa. Alguna vez que tengan la oportunidad de ir a Washington, la capital, no dejen de ir a un museo que se llama Dumbarton Oaks. Tiene una colección. El hombre tenía tres pasiones en la vida y se las dio, se dio gusto porque tenía el dinero suficiente. Además de claro tener Van y picasillos y eso como decoración de sus habitaciones, él se mandó a hacer una residencia en la parte alta de Washington y en esa residencia su primera pasión eran los jardines, tiene más de 10 jardines, bueno ya se murió, jardines de tipo italiano, inglés, para lo cual los terrenos son gigantescos. Luego le encantaba el arte bizantino y logró comprar lo que podía en el mercado de subastas y de precolombino tenía un ojo tan particular y muy buenos asesores. Que salvo una pieza que se dice que es falsa, pero todo lo demás es de una calidad como esta. Es la única escultura en tercera dimensión, con este nivel de estética. Vean el, el momento de parto tremendo que las mujeres lo han pasado, ese dolor, pero también esa necesidad de resistir el dolor para dar a luz a la criatura y vean al niño que está naciendo de la mujer. Es una obra. Que uno queda verdaderamente extasiado del nivel de observación para no sólo captar la figura humana, sino también la expresión de dolor y de valentía que las mujeres tienen al momento del nacimiento. Es una piedra veteada, no es necesariamente jade, se llama Skarn es una roca blanquecina con manchas negras, la, la pieza probablemente fue hecha en la mixteca, este es el tipo de piedra tipo, característico de la lapidaria mixteca. Algunas otras culturas también manifestaron esta fuerza femenina que da a luz las famosas tlazolteotl, estas están en el Museo de Antropología de la Ciudad de Jalapa, que si no lo conocen es algo que se han perdido. Es el segundo museo de este país después del de Antropología. Tiene una colección realmente exquisita y exclusiva del estado de Veracruz y estas provienen de dos sitios. Este es el más importante, el Zapotal, hace unos casi 30 años que se descubrió por casualidad un gran yacimiento en donde habían sido sacrificadas muchas mujeres, estaban sus huesos, pero había cientos de figuras de barro, algunas de tamaño natural, que les muestra precisamente a la muerta viva. Vean ustedes que aquí en esta imagen tienen a este personaje que trae el pellejo de la mujer en la cara y trae el pellejo en el cuerpo. Entonces es... Un muerto vivo, aquí la tienen, que es como si trajera el pellejo, pero estuviera viva y muerto tiempo. Son de barro, algunas de ellas conservan la policromía y son de una calidad estética insuperable. Son piezas maestras de nueva cuenta del arte universal. Observen su ritmo interno, tienen eh, la posibilidad de formar una unidad. Todo el cuerpo, todo el tronco. Vean ustedes cómo la faldilla forma como un gran cilindro y se integra al torso y después remata en la cara que atrae de inmediato la atención del espectador, porque con esa boca abierta y los ojos entrecerrados, pero hueco, uno. Tiene ese misterio de lo que hay atrás, ¿no? De imaginar que de repente aparecen ojos y boca naturales, y luego el ritmo de las manos que levanta y flexiona a distintas alturas. Son realmente un arte de un naturalismo brutal, excepcional, que corresponde a esa visión de la tierra. Otra de las advocaciones es la famosa Temascaltesi. La temascaltesi es la diosa Teteoinan. Que protegía sobre todo a las embarazadas cuando tomaban su baño de vapor. Aquí tienen ustedes el famoso temazcal. Por eso viene esta palabra Temazcalt, Es ese lugar que eh, inventan los precolombinos, no es de los aztecas, desde los. Eh, lo hemos detectado desde Teotihuacán. Es una especie de. imagínenlo, es como un horno de pan, es muy pequeño. Tiene una entrada muy angosta, hay que agazaparse para entrar. Y dentro ponían fuego y ponían brasas hasta que estas brasas estaban ya supercalientes. Había unas piedras y cuando las piedras estaban al rojo blanco, en ese momento estaba listo. Ya las que iban o los que iban eh, a tomar su, su temazcal estaban dentro y uno de los ayudantes entraba y lanzaba una vasija de agua sobre las piedras. Esta vasija no solo vaporiza instantáneamente, sino cambia la presión que hay en la habitación, entonces el cuerpo empieza a sudar copiosamente y para ayudar a esto con unas ramas, que ven ustedes aquí, con esas ramas rameaban el cuerpo de quien tomaba el temazcal para que la circulación se haga de manera muy rápida. Imaginen el corazón como más, imaginen para nosotros que somos sedentarios. Si alguna vez quieren tomar un temazcal, ojo, vayan a ver al cardiólogo antes. Ha habido muchos problemas por gente que no sabe de estos temazcales de verdad, no de los que venden ahí ahora junto con los spas. Eso no es cierto. Estos son los de verdad, los que tomaban los precolombinos y son durísimos contra nosotros, los habitantes. Eh, 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 que de nuestro siglo, que además de que fumamos, comemos lo que no, etcétera, tenemos los triglicéridos, los no sé qué, muy altos. Imagínense que de repente su corazón empiece a acelerarse a una gran velocidad y la sangre, apelmazada de tantos años que le hemos tenido ahí, empiece a dar vueltas así, pues cuajan de manera excepcional. Ahora que si quieren deshacerse de alguien, pues invítenle un temazcalito, ¿no? Y eh, tenemos también a la Ilamantecuzcli, ese nombrecito así medio complicado, es la tierra como una guerrera, porque la tierra puede ser también tremenda, ¿eh? la tierra se mueve, la tierra nos apachurra, la tierra se abre, en fin, esta Ilamantecuzcli, esta se eh, veneraba en el 17 mes que se llama Tititl y eh, eh, a ella también por supuesto sacrificaban mujeres, despellejaban mujeres, pero con el propósito de calmarla. En el otro caso era tratar de hacer que la diosa fuera lo más generosa posible y aquí la idea es que la, la diosa como guerrera con sus plumas de águila, sus otozopázli, su su, eh, eh, su machete de telar, con sus adornos de piel de jaguar, en fin, con sus corazones humanos y sus banderas, ustedes se dan cuenta que es esta otra parte ambivalente, es decir, que no todo tiene una sola dirección. En el, en el pensamiento indígena siempre hay una cosa que va en una dirección y otra que la contrapone. Entonces hay que estar en paz con las dos direcciones para que el ser humano, que es creación de los dioses, no termine sus días sin haberse dado cuenta que había pasado, como acusaban a las generaciones de los soles anteriores al quinto sol. Y otra de estas fuerzas guerreras de eh, la tierra, de la esencia femenina de la naturaleza, es la itzpapalot. La itzpapalot se nos aparece todos los la época eh, en ciertas épocas del año, no sé por acá, por eh, el norte de México, pero en el centro de México hay una época en que aparecen las mariposas nocturnas. Y esas mariposas nocturnas... Todavía hoy día se consideran de muy mala suerte, pero en aquella, esas mariposas negras que sin avisar de repente se meten a las casas y se pegan en las paredes o tratan de, de, de tocarnos y la gente sale corriendo, gritando, etcétera, y, y por lo menos en tiempo de mi abuela hacían toda clase de exorcismos porque se decía que anunciaban la muerte. Entonces mi abuela que Canse le decía a las ayudantas de cocina, tráeme el azúcar y le aventaba alcohol y quemaba azúcar en todo el cuarto porque decía que ya, ya con eso se conjuraba de que por mala onda aquella mariposa hubiera traído el anuncio de que alguien iba a fallecer. Pero todo viene precisamente de esta advocación de la diosa de la tierra, esta advocación, como la pueden ver en, este, en esta pintura del códice borbónico, pues era feroz, vean ustedes, pela los dientes, trae su disfraz de águila, águila mariposa, trae sus garras con las cuales nos destroza, de modo que es tremenda, es un animal muy, muy eh, feroz y es el enemigo femenino en una batalla. Tenemos monumentos maravillosos, vean este por ejemplo, en la sala mexica, este altar que fue mutilado por eh, eh, los eh, eh, españoles, eh, nos muestra todavía una de esas caras a esta mariposa, vean los ojos altones, el montón de colmillos porque tiene que ver con la con la tierra y con la muerte, no olviden la hilera de, de colmillos de Tlaltecuhtli, vean la forma de la mariposa con sus eh, elementos como cola y vean ustedes que tiene cuchillos de sacrificio, son tecpatl sus adornos e inclusive la cola es un Tekpatl, pero vean que tiene manos humanas, puesto que es esa mezcla de elementos humanos y elementos animales y ni más ni menos tiene dos corazones humanos allí para ponerse a alimentarse de modo que esta ispapalot es también la patrona de las minas de la obsidiana porque de ahí se obtenía este material. Esta es otra tremenda es difícil de, de reconocerla, pero vean la mezcla entre Tlaltecucli y Izpapalot, la tierra y la tierra feroz. Ven ustedes aquí los glúteos tapados muy convenientemente, las extremidades inferiores flexionadas con garras, las extremidades superiores flexionadas con garras. La cara es un cráneo y observen ustedes que tiene las alas, vean las alas que son de eh, eh, cuchillos de sacrificio. De modo que en este relieve, de nueva cuenta, ven esta fuerza. Este elemento que eh, destruye también la tierra, eh, nos da vida, pero también destruye la vida, y esta es la esencia de Ispapal. Y vamos a cerrar esta sesión viendo a la pareja de Dios que están en el inframundo, que están en el Mictlán. No olviden la visión vertical del universo: hay una pareja de Dioses que están allá arriba que se llaman Ometecuhtli y Omecihuatl, los dos que están creando vida. Pues allá abajo, en el punto contrario, en el nadir, si ellos están en el cenit, los otros están en el nadir y allí están efectivamente otra pareja de dioses. Eso sí, parece que no estaban en un abrazo Eterno, más bien estaban viendo a ver a qué horas les llegaban los huesitos de los muertos. Estos se encargaban de todos los que morimos o moriremos en algún día. Obviamente, así como hemos visto parejas, aquí tenemos una pareja: es el Señor de la Muerte, la Señora de la Muerte. Entonces, Mictlán Tecucli es el Señor de los Muertos. Mictlán es el mundo de los muertos. Cucli es una categoría de señor o de príncipe. Y aquí lo vemos en el Borbónico, está danzando feliz de la vida porque él va al final de cuentas a sobreponerse a todo, a toda la creación. Todo lo que es vivo muere. Y entonces lo ven ustedes con su cuerpo de huesitos, pero con sus pies y sus manos humanas. Es un muerto vivo, de ahí que el cráneo. Tiene sus ojos altones, tiene su lengua con la que habla y emite unos gruñidos tremendos y amenazas. Es noble, es como un guerrero que triunfa en la guerra, por eso trae su famoso Anáhuatl, que es también como el que trae Tezcatlipoca y como el que le van a ver naturalmente a Huitzilopochtli. Y este es el signo de él a las imágenes o en las fiestas del Dios de las Muertes. Usaban unos conos de papel, piensen como los vasitos de papel, esos antiguos, donde uno eh, tomaba el agua, pero un poquito más angos, más flaquitos, esos son un cono de papel con un rosetón de papel plizado alrededor, de manera que esos rosetones son la insignia del Dios de la muerte, donde se ponían, pues ya se sabía que se estaba celebrando a la deidad, porque al final de cuentas también hay que estar en bien con ellos, si no, pues no nos va a tratar eh, de buena manera. Cuando hagamos el destino o el viaje final. Un elemento también interesante es la manera en que, con, en que observaban los cabellos. Yo nunca he tenido, ni, y espero no tener la oportunidad de ver un muerto reciente, pero eh, o que ha tenido ya un poco de tiempo, pero los pelos se van haciendo enmarañados según los aztecas. Entonces, por eso tiene el pelo enmarañado. No olviden que ellos genéticamente tenían el pelo lacio, negro. Pero los muertos lo tienen enmarañado, kinky, diría, ¿no? El más brutal de todos los mictlantecuclis está en Veracruz, está en, ese, en esa ofrenda que les menciono que se encontró en el Zapotal. Hasta allá abajo, a más de ocho metros de profundidad, estaba su santuario, como debe ser en el inframundo, está modelado en barro sin coser, y véanlo, él en el trono, gobernando el inframundo para siempre. Ven su cuerpecillo como de humano, ven las vértebras, ven el, el cráneo con los ojos eh, y luego un tocado excepcional con toda una serie de elementos que le van a dar esa categoría del gobernante del inframundo. Los veracruzanos prehispánicos realmente y los mixtecos hicieron imágenes muy graciosas de este dios. Este es el famoso Mictlantecucli del Museo de Antropología de Jalapa. Vean qué maravilla es como esas creaciones artesanales, a veces los artesanos llegan a anotarse unos eh, eh, puntos excepcionales porque llegan a estilizar de una manera entre satírica pero muy agradable a la vista y este artista pues lo logra. Vean ustedes cómo hace que las extremidades inferiores y superiores en huesitos queden muy estilizadas y luego la cara con ese tocado a manera de, de copili pues parece por la forma de abrir los dientes pues que se está como que está burlándose o diciendo, pues yo me los voy a llevar a todos, ¿no? Y este, por supuesto, también es muy lindo. Entre los mixtecos se llama Coqui Bejelao. Coqui Bejelao es el dios de los muertos y vean esta, eh, um, esta copa, no es del Zapotal, esto viene eh, de las tumbas de Saachila en Oaxaca y precisamente era para colocar eh, la comida, la sangre para los difuntos. Eh, como les mencioné en la primera sesión, la oportunidad que tienen porque les dan un precio excepcional de este libro de Dioses del México Antiguo, este libro lo eh, editamos con motivo de la uh, exposición que así se llamó en San Ildefonso, y que reunió todas estas piezas. Ustedes tienen la oportunidad de tener todas estas imágenes que hemos visto en las sesiones, porque estuvieron, las que están en México, por supuesto, en esta exposición de dioses del México antiguo. La escribimos, el libro entre Matos López Ostin y su servidor. Por una corta se los autografió. Bueno, aquí tienen ustedes... Eh, ah, Además, se, se, a, 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 lo acuerdan con la directora, ¿no? <laughs> Les queda mañana, junten su centavo al fin, que, ¿no? Es fin de semana, es viernes. Bueno, eh, uh, muerte era entonces algo muy cercano, es decir, algo que, que nosotros, como herederos de un mundo uh, mediterráneo, eh, la muerte es algo que tratamos de alejar los precolombinos. Imagínense si les sacaban el corazoncito a fulano y hacían esto y el otro. Entonces la muerte está ahí viviendo de manera muy cercana, prácticamente junto a ellos. Entonces estas imágenes excepcionales les da esa expresión tan coloquial de el. Precolombino, el Azteca y la Muerte. Vean qué pieza más bella, porque al final de cuentas es bellísima, es bastante grande, mide como 40 centímetros de altura. Es un cráneo hecho en barro y que estaba adornando uno de estos altares. Vean que es el muerto vivo. Para ellos tiene sus ojitos, tiene su hilera de dientitos, en fin conserva orejas. De ahí que cuando viene esta tradición, no sabemos si en la época colonial, pero por lo menos en el 19 empiezan a hacerse las calaveras de dulce, hasta ponerles nombres, ¿no? Inclusive comernos las calaveras de dulce, esa, esa eh, eh, virtual cotidianidad con la muerte, por lo menos en la fiesta, pues la tenemos hoy día. ¿Y qué les digo del nuevo culto? La Santa Muerte está. La Santa Muerte no es que tenga un origen prehispánico, es que ahora sobre todo en actividades donde se pone en peligro la vida, pues hay que encomendarse a algo, ¿no? Y a lo mejor la muerte, encomendándose a ella, yo supongo que esa es la mecánica mental de los que hacen el culto a esta imagen, pues va a apiadarse de ellos y les va a dar un chancecito un poquito más, pero no me les digo que es uno de los cultos que va creciendo. es tan impresionante, en los últimos 15 años los santuarios y los sitios de culto a la Santa Muerte son extraordinarios, particularmente en este país. Aquí lo tienen, no solo en barro, vean este disquito de oro que aquí tienen el craniecillo con sus dientes y sus ojitos, o labrado en, en piedra. Es decir, es uno de los elementos constantes en el arte prehispánico, es un signo estético del arte de la época de los aztecas. Y. Para muestra les traigo un par de piezas que ustedes cuando vayan a México, si no han visto los miclantecucli del Templo Mayor, no han visto nada. Imagínense los de tamaño natural, son la pieza estrella del Museo del Templo Mayor. El equipo de Eduardo Matos se los encontró en uno de los pasillos de la subestructura del eh, eh, Templo de las Águilas. Estaban así, a los lavan protegiendo el recinto donde se hacía la gran ceremonia del eh, dios de la muerte, al cual, como veremos más adelante, cotidianamente lo bañaban con sangre humana para que no se enojara. Pero vean qué piezas más maravillosas son de barro, están hechas en varias secciones, piernitas, torso, cabecita y el hígado que cuelga. Estaba eh, son de tamaño natural. Y están modelados y cubiertos de estuco, eran blancos como vieron en la imagen del Mictlantecuhtli del Borbónico, pero eh, 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 tenía cabello natural, ¿eh? por eso los hoyitos para ponerle cabello de, de seres humanos, pero vean las garras tremendas. No sé si han visto esa famosa película vampirista que se llama Nosferatu, que pasa un tipo así con las uñas. Pues así imaginen que de repente se les apareciera el miclante ¿Por qué el hígado colgante? Sería la primera pregunta que ustedes harían. Porque los precolombinos pensaban que en tres regiones de nuestro cuerpo reside la vida. En el cerebro, en el corazón y en el hígado. Cuando el hígado muere, el individuo... Termina sus días. Por eso es que nos está mostrando precisamente esto que es la muerte final. Así en esta forma los exhiben en el Templo Mayor, de modo que ustedes pueden disfrutarlos muy escenográficamente. ¿no? Aquí tiene la fiesta. Vean el ídolo de Mitlantecucli, lo ven tremendo, con sus pelos enmarañados, con sus ojos saltones, su lengua que está hablando, vean su, su trajecillo, su cuerpo con garras, y eh, eh, como es la tierra, el, el antesala de la muerte, vean la la tela de la muerte, y aquí vienen los sacerdotes muy prestos que han sacado corazoncitos, vean los corazoncitos ahí latiendo, y traen las vasijas con sangre y con escaleritas, porque la escultura era grandota, se subían y ras, le daban su bañada de sangre y luego le volvían a dar otra bañada de sangre. Cuando los arqueólogos en el Templo Mayor tuvieron la fortuna de encontrar esas piezas, eh, la, la, las excavaron cuidadosamente y pidieron a ciertos especialistas que recuperaran el material que estaba adherido, la tierra que estaba adherida a, lo, a la figura de barro y tenía rastros de sangre humana. De modo que es algo que es de verdad, no porque hay gente que dice que no, que esto no era verdad, que los indígenas no hacían sacrificios humanos. Por supuesto que sí, hay que aceptarlo, es parte de la historia, ellos lo hacían y es parte de todo un ritual. Y hay piezas en el templo mayor maravillosas, este es otro mitlante cucli, véanlo aquí, muy gracioso, también es mixteco, lo ven con sus eh, eh, orejeras de textil, de, 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 de fibras de algodón, con su eh, plumón de, eh, de, también del símbolo de la muerte, ojos altones, dientitos y vestido como un guerrero con corazones colgando en el cuello. Y en el templo mayor aparecieron también estas tremendas máscaras. Son máscaras para tocado, no para la cara. Las ponían acá arriba con el enorme tocado y son hechas de cráneo humano. Es un cráneo humano recortado con agujeritos para coserlo, con ojos de concha y pirita, que es un metal natural, y vean el, el, la muerte, habla muerte y, 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 y respira muerte. Entonces su lengua y su nariz, son cuchillos de sacrificio. Y hay toda una colección de objetos relacionados con el sacrificio humano y con la muerte de una belleza realmente eh, eh, emotiva. Vean ustedes, por ejemplo, este par de copas. Están hechas precisamente para contener sangre humana y para alimentar al Dios de la muerte. Y vean ustedes que tiene estos cráneos modelados para que nadie dudara. Efectivamente, que su destino y su utilización tiene que ser la alimentación de las deidades del inframundo. Igual que estos, que no son modelados en tercera dimensión, están delicadamente pintados. Aquí ven una manita cortada, un cráneo, otra manita cortada con sus uñitas. Vean el cráneo con los ojos saltones y los dientes. Y este es el símbolo del centro del universo de la muerte. ¿Qué hacían con los cráneos de las víctimas? Los iban, sobre todo los solares, los, eh, eh, los, las víctimas eh, eh, que eran eh, eh, dadas al dios de la guerra y del sol, etcétera, después de eh, haber sido decapitadas, se les despellejaba cuidadosamente, se les rompían los huesos temporales, los que quedan a los lados, y las iban ensartando en este eh, eh, templo que era en realidad. Vigas verticales con pértigas horizontales, y entonces iban ensartando como abacos los cráneos y les, per les dejaban la, eh, 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 los ligamentos. De que unen las mandíbulas de manera al cráneo, de manera que se movían con el viento. Parecía que hablaban estos cráneos, como lo ven en los códices, y conforme iban cayendo, se iban cayendo de que se podrían, pues iban reponiéndolos. En el Templo Mayor, los aztecas no solamente tenían este con cráneos de verdad, hicieron una pirámide recubierta con cráneos de piedra. En su visita al templo mayor pueden también ver allí in situ este templo que representa el universo de la muerte. Por tres lados estaba cubierto con cráneos de piedra que pueden constatar. Y hay toda clase de manifestaciones artísticas. Este es un instrumento para sacar corazones, este es el cuchillo, pero en lugar de tener mango tiene un cráneo de perfil que tiene también un... Un cuchillo en la nariz. Esta desgraciadamente lo ha perdido. Pero para que se den cuenta que en todos los elementos eh, creativos o plásticos está presente esta idea de que nuestro destino es la muerte y es la supremacía finalmente de Mictlantecucl. ¿Qué decirles de los cuchillos de sacrificio? En el Templo Mayor todos tenían rostros de la muerte. Vean sus dientitos hechos de concha recortada, sus ojitos de concha y obsidiana. Algunos tienen hasta cejitas de mosaico de turquesa. Los ensartaban en bolas de copal y los paraban para que quedaran paraditos así y pareciera que el Dios de la muerte enviaba a los cuchillos para que cumplieran su labor con las ofrendas que le daban en el templo mayor. Y hasta sacerdotes del dios de la muerte tenemos en el Museo Nacional de Antropología. Este desgraciadamente perdió su cono, pero piensen, creo que la siguiente... Me quitaron esa... ¡Qué bárbaros! Bueno, eh, uh, el cono este que les explicaba um, está como signo fálico, es decir, en esta escultura de barro como los eh, mitlantecuclis o como los guerreros águilas del templo mayor. Eh, el ornamento principal de este dios, de ese sacerdote, es que trae el signo de la muerte a nivel de, de, de sexo, de manera que el mensaje es que se muere, pero queda la semilla, es decir, con la muerte, de todas maneras, la sangre, la víctima, va a fertilizar la tierra y va a permitir que ésta continúe, que exista la vida a continuación. La compañera de Miclantecuchli se llama Mitekaziguat. La Mictecacihuat es igual, es una muerta viva, vean que tiene su cuerpecillo enseñando inclusive el seno ahí muy indiscretamente porque está comiéndose a esta víctima, pero vean que tiene en lugar de cabeza o de cara normal y está despellejada, ojos saltón, cabello encrespado y los dientes en hilera. Y aquí la tenemos tremenda, con su hacha es decir, es el signo como la, la, la muerte y su guadaña, es decir, nada se detiene ante el triunfo de la muerte. Algunas esculturas son fantásticas, imagínense la síntesis de lo que significa esto, si es pocos pueblos en el mundo han dicho aquí está el triunfo de la muerte. Aquí tenemos a la muerte como soberana suprema y este bulto mortuorio en donde tenemos el altar de la muerte abajo con los cráneos. Es el, el, aquí giraron el, el cuerpo. Esta es la columna vertebral y estas son las costillas. El cráneo de la muerta viva con sus ojos saltones, su tocado de algodón y vean sus orejeras con estas us características de la diosa. Y a. Uh, Vinculadas con ellas tenemos a las mujeres muertas en el parto. Eh, la mujer en general tenía un destino bastante cotidiano en cuanto a aquella la que tenía que tener a los hijos, ir al campo, traer la comida, cargar la leña, tejer, etcétera, etcétera. Pero si moría en el momento de dar a luz, en ese momento se le deificaba. Entonces se le llama sigua teteo. Recuerden que sigua es mujer y teo o teteo es divino. Entonces es mujer divinizada. Es el momento en que la mujer... Toma una categoría de diosa. Estas mujeres se transformaban en diosas. Pero a diferencia de lo que ocurría con los guerreros que se transformaban en colibrís o mariposas, estas iban perdiendo el pellejo, la carne, quedaban en el esqueleto, y ellas son las que acompañaban desde el mediodía hasta el atardecer al sol. Recuerden que los guerreros deificados. Acompañaban desde el amanecer al mediodía y desde el mediodía al atardecer las famosas iguateteo. Como se convertían en seres espantosos, se les llama tzitzinime. Una palabra que les doy para cuando quieran decir, Mire, esa es una tzitzinime, pues aquí las tienen, son espantosas, tremendas, ¿no? Asustaban y así las ven como se les aparecían. Con las garrotas y todas despellejándose, pero son las mujeres muertas en el parto. Se dice que ellas estaban en el firmamento, pero en ciertas épocas del año bajaban a espantar a la gente y entonces aullaban tremendamente en la tarde y en la noche. La gente espantada se metía en su casa porque esos ululares de los vientos decían: son las titsinimen y hay que salir porque nos van a llevar piensan inmediatamente en la leyenda de la llorona. La llorona no tiene nada que ver con las titinimes, nada. La leyenda de la llorona es una leyenda didáctica. Es una leyenda que tiene que ver con las mujeres que son muy taconas. Acuérdense que es una mujer que tenía sus hijitos y por el gustito cierra el cuarto y se va y entonces pues, a darle bola a la hilacha y cuando regresa los encuentra muertos y entonces enloquece. Y entonces se lanza ahí a gritar: mis hijos, hay mis hijos, no. Pero claro, andaba primero en el tacón. Y eh, la ley tiene que ver con que el hombre sí puede salir a taconear, pero la mujer no, porque le puede pasar eso. Y aquí tienen a las iguateteos, eh, 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 ¿cómo no se van a espantar? Imagínense, nada más que les aparezca algo en la nochecilla y con esas garras y la cara pelona y con los, digo, sin pielecilla y con sus ojos y con sus pelos, pues. Se llaman. Sí. -ni me Pues todos esos ruidos de la noche, ¿a poco no de niños espantábamos? De hoy día, ¿no? Nada más alguien trata de abrir la puerta de la calle y hay Nanita, ¿no? La titinime que se nos aparece. Bueno, finalmente cierro con uno de los monumentos más extraordinarios de nuestro arte eh, Azteca. Se llama el altar de los animales nocturnos. Desgraciadamente, la escultura que estaba acá arriba, pues se le echaron al pico, nada más apareció. Cuando hicieron los cimientos de una casa de un, en el centro histórico, apareció este bloque que en las cuatro caras tiene cuatro animales nocturnos, algunos de ellos de muy mala suerte. Aquí lo tienen, en primer lugar, el alacrán. Tienen ustedes a la ispapal la mariposa esa que se aparece de noche. Pero este es tremendo, ese es el tecolote. Recuerden que había un lema, y ahora ya, pues ya ni hay tecolotes, pero antes que había tecolotes en las, en los árboles cercanos a las casas, se decía que cuando el tecolote canta, el indio muere, porque anunciaban la muerte. Y esta, aunque no lo crean, es una araña que parece conejo, y vean su telaraña en la parte de atrás. Eh, por supuesto está aprisionando sus corazoncitos que este hígado en fin eh, eh, una pieza que les de nueva cuenta les vuelve a insistir en que si bien hay que glorificar la comida la lluvia la fuerza masculina la fuerza femenina no había que olvidarse de la muerte porque al final de cuentas pues es la triunfante muchas gracias ¿Pregunta alguna? Sí. Comentaba este, sobre los inframundos que son nueve y había que pasar por ellos para llegar al Mictlán, y después ahí se quedaban o pasaban a los. No, 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 cielos? La, idea, no la idea es que se queden ahí, que no regresen. El, el Mictlán es el lugar donde de donde no se regresa, donde no se debe regresar. Pero, pero ni pasar al, a los cielos. o sea, No, 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 no no, 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 no lo mezcle con nos, con nuestra idea. Es decir, no hay castigos ni premios en el mundo precolombino. Esta es una visión judaico-cristiana, de ninguna manera. En el mundo precolombino, el destino, ya se los mencioné la vez anterior, tiene que ver con la manera de morir. Si de repente alguien iba en el campo y le cayó un rayo, en ese momento había que Tlaloc lo había seleccionado y se lo llevaba al Tlalocan. Que es ese lugar que podríamos entender como un paraíso, aunque no hay el concepto del paraíso, pero es un lugar a donde no se envejece, no hay frío, ni calor, hay muchas flores, hay mucha agua, en fin, ahí se la pasaban chacoteando todo el tiempo. Eh, eh, caso de si alguien muere en la guerra, un hombre muere en la guerra, entonces, o en la piedra de sacrificio de los enemigos, eh, de inmediato se, se va a transformar en cuatro años en colibrí o en mariposa y va a acompañar para siempre al sol. Igual las mujeres que morían en el parto se transforman en esa ciguateteo o tzitzinime y acompañan al sol, son glorificadas. Pero la gente que muere en su cama, que muere de vejez, etcétera, esto sí se hace su viejecito y tiene que ir para allá. Pero no hay quien pueda subir de otra manera que si no muere en la guerra o eh, eh, dando a luz. Y otra preguntita es, ¿las mujeres no tenían participación en, en los templos como sacerdotes, como? No, no, no hay sacerdotisas como tal. Es decir, para que el sacerdote pueda ejercer como mujer las victimaban. Había, um, digamos, mujeres de servicio en los templos, las que limpiaban, barrían, hacían la comida, hacían textiles, etcétera, pero no eran sacerdotisas entre los aztecas, en otras culturas sí. Pues múltiples dioses, porque a esa fuerza venina se las va dando, les va dando eh, nombres. Son por eh, eh, por decenas de dioses, porque los nombres de acuerdo a la situación se van dando. Pero en realidad tener, estos que estamos presentando ahora son los esenciales, digamos. Otra duda, este, acá de este lado. ¿A dónde estamos? Acá, acá, ah, acá, de perdón. este lado. Este, hablamos de los rituales como algo muy religioso para los, para los, este, indígenas. Pero había, había rituales de, de, sacrificios masivos. Hablando, digo viendo los recipientes que tenían, yo creo que más o menos tenemos una idea de para saber qué tanta gente había en, en, en estos, en estos sacrificios. Desgraciadamente tenemos los dos extremos. Eh, eh. Por los por las eh, las excavaciones arqueológicas aparecen dos o tres esqueletos en las ofrendas del templo mayor pero si usted lee a, a los conquistadores españoles exageraron hablando de miles y miles y miles hay una de estas mm, leyendas urbanas alrededor de, de, de eh, el, el gran conquistador Aguisot, que ya se le había saca, cansado la mano de sacar corazones y le ayudaban para seguir sacando corazones. Yo creo que, yo no creo que exagerar el número de, de víctimas. Es probable que hubiera desde una a cinco a diez víctimas, dependo de la, de la fiesta fundamentalmente. Pero tenga en cuenta que los, eh, eh, hay una necesidad de mantener el equilibrio, pero también de tener manos para trabajar. No pueden escabecharse a todo el mundo. Sí, porque tenía, tengo entendido que había, este, se les daba tributo y se les daba parte de ese tributo eran esclavos, entonces también a lo mejor alguna forma de controlar la demografía sería también sacrificios. Mm, no es un tiempo para controlar demografía, no la hay, pero en realidad la esclavitud de guerra era prácticamente mínima. Eh, eh, la esclavitud básica es esclavitud por compra y venta, esa sí es la, la común, pero la… Eh, eh, tenga en cuenta que se tienen prisioneros para matarlos en las fiestas que son estos esclavos prisioneros eh, eh, pero no, no hablan de es decir las evidencias que tenemos en las excavaciones no encontramos montañas y montañas y montañas de huesos sino encontramos una cuestión equilibrada entre ofrendas y número de esqueletos que para mí es uno de los elementos de juicio más válidos más que la exageración de las crónicas gracias más? Las guerras floridas. No, las guerras floridas lo que se requería era tener al, a la comida selecta, comprende, no atraer no a, a 200, sino lo importante era atraer al de verdad, al bueno, al, al máximo guerrero, por eso no se conquistaban terrenos, se enfrentaban los guerreros super magníficos, entonces ese, imagínense, para qué traerle 40 cuerpecillos y con uno muy bueno es lo que vale la pena, ¿no? Omecihuac, es que Ometecucle es el señor dos y Omecihuac es la señora dos. El rito de la despellejada. Nos vamos a ver mañana, es que Shipe tiene que ver con los dioses de la guerra y del calor, entonces lo vamos a ver mañana. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias.